mi pana, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos en un video más. El día de hoy vamos a hacer pargo, ese pescadito delicioso que a todos nos fascina, por supuesto. Así que ponte pilas y vamos para la cocina. Muy bien, mis amigos, para empezar a sazonar estos hermosos parguitos que tenemos aquí, voy a utilizar sal y pimienta. Ya tengo mezcladito, tengo aquí hecha mi mezcla, voy a utilizar una partecita nada más. Aquí tengo pasta de ajo, igual voy a utilizar una partecita, y aquí tengo 20 gramos de mostaza. Esta mostaza lo voy a integrar con el zumo de 6 limoncitos, de los que tú tienes aquí. Es lo que voy a utilizar para adobar estos hermosos parguitos. Mientras tanto, voy a cocinar las yucas. Le ponemos sal, lo tapamos y lo dejamos de cocción por unos 30 minutos o hasta cuando la yuca esté suave. Ahora vamos a hacer la mezcla para este adobo. Voy a integrar el zumo de 6 limones junto con la mostaza, y aquí voy a integrar una, dos y tres cucharaditas de sal y pimienta. Aquí voy a integrar también unas tres cucharaditas de pasta de ajo. Esto lo vamos a mezclar y con esto le vamos a dar un baño a nuestros parguitos. Bueno, mis amigos, ahora para empezar a adobar estos hermosos parguitos, voy a hacer unas incisiones sobre este animalito. Lo vamos a cortar de esta manera, por los dos lados. Ahora le vamos a dar un baño. Ya hemos integrado esta pasta de todos los condimentos. Y le vamos a dar un baño a nuestro amiguito de esta manera, procurando que penetre por estas hendiduras para que de esta manera nos quede delicioso. Una vez que hemos adobado estos parguitos, lo vamos a dejar en reposo por una media hora. Si tú lo puedes hacer de un día para otro, lo dejas en refrigeración, con este adobo sería genial, te van a quedar súper deliciosos. Una vez que estos amiguitos ya estuvieron en reposo por una media hora, ahora le vamos a dar un baño en harina de trigo, para luego llevarlo a la paila y freírlos. En este punto le vamos a dejar en reposo unos 5 minutitos para que se forme un rebozado con la humedad del pescado, y luego lo llevamos a freír. Mientras están en reposo, mis amigos pescaditos en harina, voy a precalentar aceite vegetal en una sartén. Bueno, estas yuquitas ya estuvieron en cocción por una media hora. Como ya te puedes dar cuenta, ya están muy blanditas, están cocinaditas. Es momento de retirarle del fuego, las cuales serán de guarnición para mi pescadito. Ha llegado la hora de darles un baño de aceite a estos hermosos animalitos.
Mientras aún están en cocción mis pescaditos, voy a hacer la ensalada. Aquí en Ecuador le decimos encurtido, cebolla con tomate y limón. Para que esta ingrata cebolla no te haga llorar, le vamos a cortar y le vamos a dejar en reposo en agua. Vamos a cortar nuestro tomate y lo vamos a cortar finamente. Listo, mis amigos, una vez que hemos picado nuestros tomatitos y hemos picado la cebollita, lo vamos a integrar en un solo recipiente. Le vamos a integrar una cucharadita de sal, le vamos a integrar el zumo de 5 limoncitos de estos. Lo vamos a mezclar. Y le vamos a integrar el cilantrito y un chorrete de aceite vegetal. Y lo vamos a mezclar y quedará listo nuestro encurtido. Listo, mis amigos, hemos terminado de preparar esta delicia. Nuestros amiguitos se han preparado de la mejor manera. Nos vamos a servir con una guarnición de unas deliciosas yucas al vapor y acompañado de un delicioso encurtido. Todavía no. Listo, mis amigos, aquí tenemos este hermoso parguito que hemos preparado para satisfacer nuestro paladar, que nos espera con una gran sonrisa. Por supuesto que sí, al estilo de Marcos. No te olvides de compartir este video con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Aprende con Marcos. Listo, mis amigos, buen provecho, saludos y bendiciones. Espera, Marcos, ese es mío. Yo tengo hambre, yo también. No, espere.